segunda invitada de la mañana de hoy acá en la fiesta de la en el festival, como bien dijo festival, Francisco, sí. No, el festival de la cerveza acá en el Parque de Mercedes. Romina Scheitler. Exacto. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, Romina, digo, en lo personal, yo que no soy un representante del consumidor de cerveza, de hecho no tomo, y lo tengo como una cosa más bien periférica, pero la cerveza Scheitler es la primera marca de cerveza de Mercedes que yo, en el top of mind, me agarran por la calle y me dicen, rápido una marca, Scheitler. ¿Cuánto hace que están con la producción? Que está haciendo cerveza hace casi 23 años, si es que ya no los cumplió. Y fue uno de... En total en Argentina había 37 productores de cerveza, en toda la Argentina. Cuando él empezó, sí. Así Mira. Que eran nada, todavía se estaba descubriendo lo que era la cerveza. Y bueno, obviamente muchos errores, aciertos, hasta que pudo ir... No había tanta información tampoco, había muy pocos cursos. Entonces era como sacar información e ir investigando hasta que salió algo realmente bueno. Y bueno, después... ya más cursos, más perfeccionamientos, y hoy en día podemos tener un producto así como el que está saliendo en las canillas. ¿Y vos qué edad tenés, Romina? Yo 33. O sea que tu infancia está asignada por la cerveza. Sí, desde chica. ¿Desde chiquita? Me acuerdo de las ollas en casa, no entender nada. Sí, hacer cerveza. Y para mí era como... Incluso me acuerdo que en mi cumpleaños de 15 pusieron todo cerveza artesanal. Y sí, claro, ahí era distinto, no, nadie... No estaba tan visto lo de cerveza artesanal, y bueno, era como, wow, ¿qué es esto? Pero ahora ya creo que hoy en día se consume más lo que es cerveza artesanal que lo que es una industrial. Sí, felizmente, de eso charlábamos en la apertura del programa. Y es otra cosa, el que por ahí ya se acostumbra o algo, después volver a una industrial es distinto. ¿Qué grandes diferencias tiene? Más que nada, yo lo que noto es la calidad, o sea, el proceso. Tiene realmente cosas naturales y no tanto agregado, tanto químico, tanto nada. Es todo agua, malta, levadura, lúpulo y ya está. Claro, porque todas las otras tienen aditivos. Totalmente. Si uno ve lees, incluso hay muchas hechas con arroz en vez de cebada, todo para abaratar costos que decís que estoy tomando. Pero bueno, con los saborizantes y todo hoy en día se puede hacer cualquier cosa. Y ustedes... ¿Tienen una producción de cuánto, más o menos? Qué pregunta. Más o menos los 4.000 litros. Tenemos todo en cámara igualmente. Una vez que hacemos, vamos embarrilando y directo a cámara para poder seguir abasteciendo. Pero la vendemos en nuestra cervecería. Claro. No es que abastecemos negocios ni nada, sino que o para fiestas, para ferias así de acá, o en la cervecería. Ahora, si esta suma de festivales y este auge, esta vuelta a lo artesanal que vos describías y que coincidimos y demás, generara una cada vez mayor demanda, digo, hay un momento en que la cosa familiar, la olla que vos veías de chiquito y todo eso... Sí, totalmente. Se deben enfrentar a la encrucijada de decir, che... Así no podemos seguir. No, totalmente. Tenemos incluso ya, bueno, obviamente papá empezó con una ollita de, no sé si tenía 30 litros o algo así, que fue lo que hizo, y ahora cada cocción es de arriba de 1.000 litros. O sea, cada vez que cocina, mínimo son 1.000 litros. Qué bárbaro. Fue una escala importante. Claro, hay una fábrica de dulce de leche, creo que en Salto, Uruguay, donde los tipos dicen, nosotros fabricamos hasta... No sé. Hasta un punto, no va más 400 volumen. 400 kilos, más no. Porque si tenemos que fabricar el kilo 401, hay un salto hacia la industrialización que ellos no aceptan para conservar la pureza del producto. Hoy estábamos hablando de los helados. Claro. A Loicio le ofrecieron infinidad de veces producir en masa con la misma calidad que artesanal. No quiso, nunca salió de ahí. Claro. La panadería de Costa, cuando hacían el pan dulce nevado, también tuvo la misma propuesta y no quisieron salir de ahí. Ellos producían artesanalmente la cantidad que ellos consideraban y no querían salir de ahí. Sí, yo supongo que el volumen y la calidad... Y en algún momento lo son que dice inversamente Romina, ¿no? Proporcionales. Yo supongo que... Y los costos. Sí, llega un punto en que se te transformaría la... ¿Cuál es la diferencia de precio entre un litro de la cerveza de ustedes y un litro de la cerveza Quilmes, Bieker, qué sé yo, la que sea? Y hoy en día creo que está alrededor, no sé bien, pero creo que alrededor de los 3.500 el litro de artesanal. 3.000, 3.500, depende del productor, obviamente. Sí. Y una en el super,
podés conseguir desde, no sé, 1600, 1700. Pero esto es lo extraordinario, es lo que decíamos al principio. La gente acepta, si puede, obviamente, insisto, pero si puede, acepta ese precio mayor para preservar la calidad de lo que igualmente consume. Dependiendo de la marca, hay de ese valor, industriales de ese valor. Claro. No sé, una Heineken, por ejemplo, sé que está a 2000 y pico. Sí. Hay marcas que sí, una Grolsch, sí. Claro. Están un poquito más. Ya no hay tanta diferencia. ¿Por una cuestión de construcción de imagen de marca o porque realmente el producto es un poco mejor? Creo que es un poco de marca. Más marca. Sí, porque todas tienen algún aditivo, todas tienen algo. Pero bueno, va en gusto, obviamente. ¿Estas fiestas le generan a ustedes en los días subsiguientes una mayor demanda de cerveza? ¿Como que ponen el nivel de consumo más arriba o más o menos? En parte sí, nos hace como más conocidos. O te dice, viene gente y te dice, ay, los conocí en el Festival de Cerveceros, qué buena cerveza, dónde venden, dónde esto, dónde lo otro. Y bueno, al ser tantos cerveceros, como que se distribuye bastante bien. Entonces, bueno, incluso está el Almacén Fresca, que tiene cervezas de todos los productores de Mercedes. ¿Cuál? Fresca, ¿dónde está? En la 26 y 31. Ah, es cierto, yo la vi. Es una esquinita. Es una esquina. Muy lindo, muy buen. Ah, esa tiene puesto. Todas las artesanales de Mercedes. Sí. Ah, qué bueno. 26, por la escuela. Claro. Qué bueno saberlo, ¿no? Vi que está, porque vi unos barriles afuera, sí, que lo usan como mesitas. Iluminado, está muy lindo puesto. Y vende todos los productores. Todos los productores. Si no, cada productor tiene su lugar. Claro, internamente se le puede pedir a cada productor, calculo, y ellos abastecerán. ¿Ustedes dónde distribuyen la de ustedes? Nosotros estamos en Camino Tomás Jofre, en la cervecería. Abrimos sábados, domingos y feriados. ¿Y solo ahí? Solo ahí, sí. Solo ahí. Nosotros sí. Bien, y los envases, porque ya hablábamos del tema de los envases. Sí, yo por los del el tema de los botellones para rellenar, que eso algunas cervecerías lo tienen. Sí, bueno, nosotros tenemos en botellitas de medio litro y si no también en growler, que son los envases de 2 litros que se pueden usar en cualquier puesto cervecero. Incluso acá tenemos varios y lo recargan, vasito, y muchos compran esa opción porque suele ser un poco más económica al compartir, digamos, y se le da vasito y lo consumen de esa manera. Bien. Y vos, digamos, en lo personal, más allá de la herencia, ya te enamoraste del proyecto y ya seguís en la brecha de esto. Sí, ya sigo hace años. Ya es tu causa. Sí, sí, sí. Incluso en la producción, ¿todo participás? Sí. Ay, qué bueno. He hecho varias veces. Ahora quiero por ahí incursionar un poquito más y que realmente saber hacer todo el proceso de una. Pero bueno, ahí se tendrá que ponerle con las clases de mi papá. Claro, te iba a decir eso. El tema generacional que se pasen los saberes, me encanta. Maravilloso. Eso. ¿Hay, no sé, institutos, lugares en donde uno pueda recibir una formación para esto? Así como hay una academia de pastelería. Claro, sí, hay varios, en Capital hay varios, microcervecería, la mantería, hay varios. Y si no, acá en la municipalidad dan un curso de cerveza de vez en cuando. No sé cuándo tocará ahora, que lo hace Martín Moreno, el chico de Hop. Y por lo que me han dicho, está muy lindo dado, así que es una oportunidad para aprovechar. ¿Tienen buena cofradía los productores entre ustedes? Sí, sí. ¿Se llevan bien? Sí. Ah, qué bueno. Siempre, con alguno hay alguna cosita, pero no, como en todo. Como en toda familia. No, yo por lo menos, de mi parte, la mejor con todos.